Hola amigos, bueno, os presento el todopoderoso BMW XM, el segundo M de la historia de BMW auténtico, ya que no hay variantes en este modelo, del segundo después del BMW M1 de 1978, y bueno, es un SUV deportivo, hasta más no poder, pero muy cómodo al mismo tiempo. Y bueno, sabéis que el mercado de los SUVs sigue al alza y bueno, dentro de los SUVs, deportivos, pues están cogiendo también un mercado importante y después de lo que están abarcando, pues el Lamborghini Urus, el Porsche Turbo, el Cayenne, el Aston Martin DBX, pues BMW ha querido entrar en el pastel y nada mejor que este coche para entrar en ese pastel, el BMW XM. Tiene una potencia de 650 caballos, el motor de combustión son 490, el eléctrico 200, pero bueno, rinde una potencia de 650 caballos que es más que suficiente para tener las prestaciones de un superdeportivo y llevar a toda la familia con el equipaje. Es una gozada de coche. Bueno amigos, con las llantas estratosféricas de 23 pulgadas, la inserción de XM todo por el lateral, y bueno, que sepáis que mide 5,11 metros por 1,75 de alto, 2 metros de ancho y pesa 2.800 kilos. Bueno, la parte trasera es espectacular, con los escapes en vertical, con el difusor. Si os fijáis en la parte superior, en los extremos, los logos de BMW imitando al BMW M de 1978. Por cierto, no es pegatina, es grabado con láser. Bueno amigos, y aquí tenemos la mecánica V8 Twin Turbo. Ya podemos entrever ahí esos cablecitos naranjas, ¿no? Bueno, aquí la hibridación va integrada como en la caja de cambios en el motor, como debe de ser, lo más eficiente posible, nada de motores eléctricos traseros ni nada de eso. Y bueno, son 490 caballos de motor de combustión, el V8 Twin Turbo, y 200 caballos el motor eléctrico. Conjuntamente pues rinden una potencia de 653 caballos, que os puedo asegurar que es una gozada como responde esto. Bueno amigos, tenemos por todo el techo y los pilares, tenemos alcántara, tenemos aluminio, tenemos fibra de carbono, tenemos piel envejecida en el cuadro de salpicadero. Esta combinación de colores para mí es espectacular. En las plazas traseras, amigos, tengo espacio más que suficiente. Me sobra espacio. Llevo ahí unas cosas mías, pero bueno. Mirar. Tomas USC para conectar tablets. Tenemos más tomas aquí para conectar dispositivos. Toma de 12 voltios de corriente. Y las plazas traseras, os puedo asegurar que bueno, esto es como viajar estando en el sofá de casa. A mí es que estos coches, amigos, solo me gusta conducirlos en el modo M2, en el modo más sport. Las pocas veces que los cojo, tengo que aprovechar. Mirad cómo tira esto, amigos.
nosotros ahora vamos en modo híbrido. Vamos en modo híbrido. Nos va haciendo el cambio automático al ir en modo híbrido. Ya no vamos en Sport. Y vamos circulando por ciudad. Muy agradable de conducir en ciudad también. Es un SUV que es un superdeportivo. Es un SUV que si el asfalto está rugoso lo vas a notar. Un bache lo vas a notar, por pequeño que sea. Es una suspensión bastante, claro, para el gusto de cada uno, pero es un SUV que transmite mucha deportividad. Es muy cómodo al mismo tiempo.